sin negar ni un abrazo, ni un beso, ni una foto. Así ha llegado la presidenta andaluza a la celebración de su primer aniversario al frente de la Junta. Díaz ha acusado a Rajoy de estar sordo ante su comunidad y ha aprovechado para reivindicar el trabajo de este año, como la Ley de Transparencia Andaluza. Que no quiero que los andaluces tengan que bajar nunca la mirada cuando se hable de Andalucía. Y hemos puesto una ley de transparencia valiente la más valiente de España. Celebración, pero también recordatorio y anuncio de nuevas medidas, como un plan para luchar contra la fuga de cerebros, un programa de retorno de esos jóvenes a la investigación en las universidades andaluzas y al trabajo en las empresas andaluzas. Y también tiempo para hablar de Cataluña y pedir diálogo y unión. Por puente, unan, no de cosas más este país, que este país necesita diálogo y seguir estando juntos. Además, mensajes sobre el peligro de que las alianzas de la izquierda puedan ayudar al Partido Popular. Cuidado a los que están en las dos orillas provocando una pinza menos voluntaria o más voluntaria que siempre beneficia a la derecha. Tampoco ha olvidado la presidenta alguna mención velada a los seres. Que lo que se haya hecho mal aquí no se va a volver a repetir porque voy a poner todos los controles que te... Un intenso acto para conmemorar su también intenso año al frente de la Junta de Andalucía.